hacer la presentación para YouTube, Perry. Así que tranquilo. ¿Qué pasa con toda la bandita, pa? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy trajimos unas reacciones que nunca hicimos en el canal. ¿Qué son? 25 cosas que no sabías hace 5 minutos, bro. Bueno, data alternativa que te puede servir para una batalla, bro. Cuidado. Tengo visto alguno de estos videos, pero nunca los reaccionamos en el canal. Así que vamos para allá. De uña. No se olviden darle like al video, dejar un comentario, compartirlo, suscribirse, activar la campanita. Tenían que hacer una banda de cosas en realidad, ¿no? No hagan tanto. Con una alcanza. De uña, Perry. Bueno, vamos para allá. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Bueno. Estos objetos robóticos se ven y se mueven como personas reales. El DJ japonés DJ Do construye dispositivos un tanto espeluznantes que tienen forma de partes del cuerpo humano. ¡No, amigo! Una de sus creaciones es un ojo interactivo que vive dentro de un dado. Cuando lo acaricias, entrecierra los ojos. ¿Qué es eso, amigo? Esto que ves en pantalla no se trata de ningún timelapse. Es un río de lava moviéndose a una velocidad increíble. Fue capturado en 2018 por el fotógrafo Ken Boyer en Hawái. Que no se desborde. Mira cómo este pez sube por la pared utilizando el agua para alcanzar la tubería del drenaje. Ahí estás vos, bro, contra la corriente, todos los días. Mira estos luchando. Increíbles separadores de libreros. Son como portales a pequeños mundos imaginarios. Oh. Se les conoce como Bugnox y en su Cuidado. Interior muestran pequeñas miniaturas recreando habitaciones, pasillos y Me hasta sirve calles. Eso, ¿eh? Cuidado. ¿Sabías que a pesar de su gran tamaño, el banano no es un árbol, sino una megaforbia? Una hierba Mira. De gran tamaño. No son leñosos. Es de... Seguro todos sabían que era una megaforbia de unia. Es decir, no dan madera. Esta es una pistola hacha que fue utilizada por la caballería polaca durante los siglos XVI a XVIII. Este tipo de armamento era sumamente costoso. Era utilizado principalmente por la nobleza como símbolo de estatus y para defensa personal. Bueno, ¿eh? Mira el reloj más costoso del mundo. Su precio ronda los 50 millones de euros. El modelo ha sido fabricado por la conocida compañía Graff. Cuenta con 110 quilates en diamantes de gran tamaño, incrustados en un brazalete de platino. No tiene sentido. Un poco ostentoso, ¿no crees? Michael Leslie Winslow es un actor y comediante conocido como el hombre de los 10.000 efectos de sonido. Su capacidad para producir sonidos con su boca, garganta y nariz es sorprendente. Aquí puedes escuchar algunos. Es un beatboxer profesional. Esta es Rani, una vaca de Bangladesh. Nos están choreando. Yo podría trabajar de eso también. Escucha. Dame la container, Perry. Creo que a todos en sus casas eso les sale. A todos. Que según sus dueños es la más pequeña del mundo. Con 51 centímetros de altura, 66 centímetros de largo y 26 kilogramos de peso, sus propietarios afirman que es 10 centímetros más baja que la vaca más pequeña que figura en el libro Guinness de los récords. El brasileño Lasso Schayer tiene el récord mundial del clavado más alto hasta ahora. Se lanzó en la cascada del Salto en Suiza, a 58.8 metros de altura. Eso es más alto que la torre inclinada de Pisa. Este es el nuevo castillo de arena más alto del mundo. Fue construido por Wilfred Steyer en Dinamarca. Tiene una altura de 21.16 metros. Se utilizaron alrededor de 4.8 toneladas de arena para su construcción. Mira vos. En la parte superior se le colocó el coronavirus como guiño a que el virus está gobernando al mundo. No. Mira esta serpiente de la especie boca de algodón, o también llamada mocasín de agua. Sus movimientos sobre el agua son tan fluidos que parece que estuviera flotando. Mira vos, este ¿eh? Es Luke Tower, un artista australiano que usa su talento para hacer ciudades en miniatura y recorrerlas con un pequeño auto a control remoto. En su canal de YouTube hace tutoriales sobre cómo construir escenografías realistas e impresionantes. Las creaciones del artista Sergi Cadenas muestran un interesante cambio. Crear ciudades en miniatura. Se trata de arte cinético. Vistos desde la derecha y desde la izquierda, son muy distintos. Esto está buenísimo, amigo. Este es el príncipe árabe Sheikh Hamdan bin Mohammed. La tiene toda, te lo aseguro, ¿eh? Todo el billete tiene. De Emiratos Árabes Unidos. Al notar que un ave había decidido construir su nido en su lujoso Mercedes, no lo utilizó más. Incluso rodeó el vehículo con una cinta roja para asegurarse que nadie los molestara. No te dije que la tenía toda, bro.
No te dije. Hacen lo que quieren, amigo. Él es Yang Hongqi, un niño chino de tan solo 8 años que, pese a su corta edad, ya es capaz de realizar cortes de pelo de gran complejidad. ¡Qué grande el pie, amigo! Y a todo el internet impresionados. Mira cómo estas chispas recorren los cables de energía. Impactante, ¿verdad? El video captura un aumento repentino del voltaje que viaja por la línea eléctrica durante una tormenta en Luisiana. A menudo los rayos producen sobretensión durante las tormentas eléctricas. Este dragón gigante de estilo steampunk fue creado por el artista chino Xiao Di. Esta escultura mexicana de 10 metros de altura llamada Bixi fue construida para un parque temático. Puede mover las piernas, la cabeza y respira humo. Parece un Transformer, amigo. ¿Sabías que en algunos países los agentes de policía tocan la parte trasera del automóvil para dejar huellas dactilares en él? Esto lo hacen con la intención de dejar una evidencia física en caso de que la persona intente huir o atacar. En 1971, cerca de Winnenon, Oklahoma, un camión de cemento se estrelló. La batidora era tan pesada que decidieron dejarla justo donde había caído. ¿Qué? Los lugareños terminaron pintándola para que luciera como una cápsula espacial de la NASA. Hoy, muchos años después, sigue ahí. Incluso puedes buscarla en Google Maps. Esta es la estatua de Hadayupara al sur de la India. Es la estatua de un ave más grande del mundo. Tomó 10 años en construirse. Ocupa una superficie de 1400 metros cuadrados. ¿Habías visto un cangrejo como este? Es el Kamposia retusa. Sí, más yo conocido tengo uno. Como el cangrejo decorador. Sí. Este apodo se debe a la costumbre que tienen estas criaturas de adornar su anatomía con pedazos de algas, qué bicho de mierda, esponjas marinas y otros objetos marinos. Lo hacen como forma de camuflaje para protegerse de los depredadores. Me cago todo, amigo. Esta fue la primera pintura de Pablo Picasso. Tenía solo 9 años cuando la pintó. ¿Cuánto vale? Decime. Se ha acabado el tiempo. ¿Cuánto ahora vale la de Pablo Picasso? Que la primera, bro. Sabemos muchas cosas que no sabíamos hace 5 minutos. Y ahora vamos a saber el doble porque vamos a ver otro video. De uña. Cuidado, porque dicen que dura 25 cosas que no sabías de 5 minutos y el video dura como 6 minutos y pico. Nos están cagando, Sprex TV. Cuidado, ¿eh? No jueguen con mi tiempo, bro. Esta fina seda que vemos alrededor del árbol no fue hecha por una araña, sino por una especie de oruga llamada Hiponomeutide. Estas producen una seda... Esa es para meter en la rima. Esa es para meter en la rimita. Hiponomeutide. Bueno, Hiponomela Container. Tengo que meter una rima con eso. Me ponen un 4, de una, para hacerse los que saben lo que significa. Estas producen una seda muy fina y suave a partir de unas glándulas que se encuentran en sus extremidades delanteras. La construyen como un techo protector. Algunas especies son capaces de cubrir árboles enteros. Mira vos. Esta es la llamada Hydro Lamp, una lámpara que usa efectos de iluminación para dar la sensación que el agua va al revés. Las luces parpadean para crear el efecto. Básicamente, el agua cae normalmente. La luz se apaga y vuelve a encender. Me comí todo el flash que iban para iluminar la gota. Que iban para arriba, bro. Estaba la anterior. ¿Sabías que cada una de las monedas mexicanas es una pieza de rompecabezas que forma el calendario azteca o mejor conocido como No, eso no lo sabía. Tengo un par de monedas mexicanas, ¿eh? Volcano surfing es un deporte extremo practicado en Cerro Negro, Nicaragua. Consiste en bajar por pendientes de lava fundida a gran velocidad. Solo necesitas buena protección y una tabla tipo snowboard. Y no te vas a pegar una pelada de culo. Mira cómo luciría en la vida real el genio de la lámpara de Aladdin. El artista Hossein Diva es un ilustrador que se dedica a crear algunos de los personajes más populares en una versión realista. Aquí está su cuenta de Instagram, donde puedes encontrar más personajes increíbles como Rick y Morty, Buzz Lightyear, entre otros. La rompe. ¿Sabías que los erizos ven todo color amarillo? Esto se debe a que tienen muy pocas células fotorreceptoras. Estas son las responsables de la visión en diferentes colores. Se creen que son boludeces, pero te puede salvar la vida en algún momento, ¿eh? Mirá si te ataca... Te ataca una manada de erizos y vos decís, me pongo una campera amarilla y no me ven, salgo camuflado. Te puede llegar a salvar la vida, literalmente. Sorprendente la cantidad de crustáceos que puede haber bajo tus pies sin que te des cuenta. Pertenecen a la especie Emerita análoga y son conocidos por distintos nombres alrededor del mundo. Muy Muy en Perú, Chiquilique o Chocolapa en México y Tumaco en Colombia. Los Pero esos son cangrejos. Llamados los Parecían cangrejos. Se trata de un tipo de llanta diseñada para usarse en terrenos difíciles.
Su baja presión permite que se deformen fácilmente. Son tan ligeros y moldeables. Necesito que pueden uno de pasar esos, bro. Por encima de una persona sin hacerle daño. Para los pozos. Sabemos que los gatos son animales muy hábiles, con una flexibilidad y agilidad impresionantes. Wow. ¿Pero habías visto algo como esto? Dija es una gatita que muestra sus habilidades en un parque de skate local en ¡vamos! Australia. Este es el parque futurista Little Island de Nueva York. Fue creado como un pequeño escape a la naturaleza para los habitantes de la ciudad. Qué bueno, Una compañía china llamada Smithson ha inventado un producto para aparentar tener un cuerpo musculoso. Listo. No se va más al gym, bro. Luqueás. Olvídate. Listo. Llegamos nuevos al verano. Llegamos totalmente nuevos. Para aparentar tener un cuerpo musculoso, mira, sin la necesidad de ir al gimnasio. No, olvídate. Se trata de un bodysuit hiperrealista que se adapta perfectamente al cuerpo gracias a una silicona especial. ¿Sabías que la mayoría de los murciélagos no pueden volar desde el suelo? Deben caer unos 2 o 3 pies antes, esto debido a que sus alas no son lo suficientemente fuertes, por lo que necesitan un impulso, el cual logran al dejarse caer. Mira. En este video puedes ver lo que pasaría si perforas la batería de tu teléfono celular. Estas baterías de polímero de litio pueden almacenar una gran cantidad de energía que al momento Bueno, le metieron una dinamita adentro, amigo, ¿qué? La clínica Lucerne en Suiza presentó un extraño invento. Se trata de implantes mamarios de silicona con luz LED que además se encienden cuando son apretados. En realidad son una broma del Día de los Inocentes. Ya no veremos sea, si boludo. Se convierten en algo real en un futuro. El usuario de TikTok VFXHD nos muestra un nuevo concepto de cruce de peatones. La propuesta parece ser muy interesante, aunque esta otra es más divertida. El youtuber y piloto Vior Pilot nos enseña lo que esconde bajo la trampilla de este Airbus 350. Una sala de servidores llena de computadoras y dispositivos electrónicos. Desde aquí se manejan los controles, sistemas de comunicación y de entretenimiento para los pasajeros. La empresa AirCam ha publicado la fotografía más grande jamás tomada de la ciudad de Nueva York. La foto tiene 120 gigapíxeles, lo que equivale gigapíxeles. A 120 mil millones no, de píxeles. No, amigo. Ha sido tomada con la reciente Gigapixel Cam X80 desde el Empire State. Terrible foto saca eso, De una anguila morena visto desde el frente. Su ancha mandíbula cuenta con unos grandes dientes que usan para agarrar y retener a sus presas. Esta es la ciudad de Shaotong en China. Es la ciudad más estrecha del mundo. No, amigo, qué bueno eso. Se trata de una urbanización de edificios alargados y altos que se encuentra a lo largo de un río angosto. Me gustaría ir ahí, ¿Sabías que la Marina de los Estados Unidos dejó caer un inodoro en Vietnam durante la guerra? No. Ocurrió en 1965. Después de lanzar más de 6 millones de libras en munición, decidieron conmemorar todas las misiones bombardeando al enemigo con un inodoro dañado. Mira este raro grillo. Su nombre es Cosmodeus femoralis. Ahí está, otro para la rima. Este es otro para la rima. ¿Cómo se llamaba? Cosmodeus femoralis. Amigo, si llego a tirar una rima con Cosmodeus femoralis, te paro la batalla, bro. Grillo gigante y blindado que se encuentra en Camerún. Son llamados grillos erizos o acorazados. Son carnívoros. Aquí puedes ver a uno en acción. Ella es Lara Mason, una pastelera inglesa que se ha hecho famosa en internet por crear enormes pasteles realistas. ¡No! Este bulldog también ha hecho pasteles con forma de celebridades como Harry Styles o Jennifer Lawrence. Mira esta colorida cigarra. Parece un juguete, amigo, ¿no crees? Pensé que era de mentira. Esta especie es la Takua especiosa, originaria del sudeste de Asia. Ahí está. Escucha el sonido que hace. Teníamos que aprender esto, bro. Gracias a la gente de Express TV por tanta data tan útil, bro. Tan útil y tan interesante, Perry. Cosas que te pueden llegar a salvar la vida en algún momento, bro. No seas un lleno de miedo y dale like. De uña.